Hola amigos de Intervalo, resumen, etapa 4, Giro de Italia 2020. ¡Qué etapón amigos! Etapón de sprint, de esos que uno se come las uñas pensando ¿quién ganó? Dios mío, bueno, así fue el tema de interesante hoy en el Giro de Italia. ¡Qué calidad de sprint! De esos que uno sueña en ver y que la única diferencia son milímetros entre una llanta y la otra. Arnaud Demare gana por milímetros al señor Peter Sagan, que vuelve a ser segundo en esta temporada. Pobre hombre, le ha tocado este año seguir de segundo y tercero, cuarto, y no ha podido tener un triunfo de etapa. Y han hecho un gran esfuerzo su equipo, el Bora. No ha podido retribuir él con un gane al mecanismo que ha usado su equipo, destructivo para la gran mayoría de los sprinters. Hoy es un ejemplo claro de eso. ¿Quién más luchó en ese sprint? Sí, el señor David Ballarini, que por milímetros deja el triunfo también. El señor Andrea Vedrane y el sprinter clásico Elia Viviani, que también la tuvo, pero se les fue. Clasificación general hasta el día de hoy. Mantiene el liderato el señor Joao Almeida, un día más. Jonathan Caicedo está de segundo a 2 segundos. Pello Bilbao está tercero. Wilco Kelderman cuarto. Y el señor Han Van Cook de quinto. Así hasta el día de hoy la situación. Clasificación de los puntos, Maya Ciclamino. Peter Sagan de primerísimo lugar con 57, se la enfunda el día de hoy. Detrás de él, seguidito, Arnaud Demare, Diego Ulises tercero y David Ballarini de cuarto. Quinto, Jonathan Caicedo. Así están las cosas en esa clasificación. Clasificación de la malla azurra. Jonathan Caicedo, primer lugar. Giovanni Visconti, segundo. Arn Van Cook, tercero. Clasificación de la malla blanca. El señor Joao Almeida, primero. Segundo, Han Van Cook. Y tercero, el señor Brandon McNulty. Clasificación de la lucha en los equipos. Señores, Dimension Quick Step está en primerísimo lugar, seguido cerquísima por el Team Sunweb y de cerca también el Trek Segafredo. La lucha en los equipos es durísima. Amigos, clasificación de los latinos hasta el día de hoy. Nuestros compatriotas, así está el café, el chocolate y el agua de panela. Jonathan Caicedo, segundo, 70, Einer Rubio, 72, Jefferson Cepeda, 81, Eduardo Sepúlveda, 110, Rodrigo Pinzón, 117, Jonathan Narváez, 118, Jonathan Restrepo, 149, Fernando Gaviria, 162, Álvaro Chagüí, y 164, Juan Sebastián Molano, y 165, Maxi Richelse. Así hasta el día de hoy los latinos. Gracias amigos por estar en Intervalo, donde el Giro de Italia es pasión.